Bueno, mi gente, ¿cómo están? Dinablog 503 les saluda, mi gente chula preciosa, en este hermoso momento que Diosito nos ha regalado. Quiero decirle a usted que muchísimas gracias por ser parte de este su canal Dinablog 503. Gracias por esas muestras de cariño incondicional que nos brinda a través de su like, de su vista y su hermoso comentario. Bueno, en esta ocasión, aquí nuestros vecinos hicieron sopa de gallina para vender. Y mire cómo trae aquí la cebollita y el chile jalapeño, el pedacito de limón, todo aquí, y hasta tortilla y la cuchara. Mire, ay no, está pero bien, esta es una sopa de gallina, mire, súper especial porque le dan las tortillas normalmente. Cuando, mire, le voy a enseñar, permítame que voy a ir a traer el teléfono y le voy a enseñar, espéreme. Vaya, mire, normalmente yo pienso que no venían con tortilla, decía yo, pero mire, ay, es una rica sopa, mire, con verduritas, deliciosa, mamitas, mire qué ricura, ¿ves? De todo lo que trae, el limoncito y, que se me hizo el voladito, y aquí la cebollita con chile, mire, ay, Dios mío, esto está, y aquí está la gallina y aquí están las tortillas, vaya. Entonces nos vamos a dirigir, gracias a Dios, a comer, mi gente chula. Nos vamos a dirigir a comer, a saborear, vamos a comer esta rica y sabrosa sopita. Y usted va a decir, Dina, ¿y a dónde está el agua? ¿No va a beber agua? Ay, güey, pues ya está caliente. Ya rato me la trajeron. Yo estaba en otras labores cotidianas. Voy a sacar el chilito, pero está caliente. Cabal, lo que dicen, fíjense, a veces dicen que estos platos no dejan que enfríe. Pero este chilito me lo voy a poner aquí a un lado, usted. Voy a sacar la gallinita para pegarle su mordidiki. Está bien rica. Usted me pregunta, ¿dónde anda don Mauro? Don Mauro anda cortando el pelo. Voy a cortar el pelo en la moto. Y yo dije, no, yo voy a comer calentito, es mejor. Mire, ve. Ay, qué ricura, mire. Vamos a ver si no me pega una buena enchilada esta. Este chilito, vamos a ver, gente. Ay, está bien sabroso, está rico. Está rica. Ay, no hay ni por dónde entrarle a la. Pero sabe que yo sé que usted está pensando, ¿qué le hace falta a Irina? Ay, me está haciendo falta la sal. La sal me está haciendo falta para que sea perfecta. Pero está buena, si usted tengo que acostumbrarme también a no comer sal. Mamita tiene un punto de salsita bien rico. Ay, bien sabrosa. Voy a sacar este lotito. Voy a poner por aquí. Para que me vaya enfriando. No, no me enfría nunca. Ay, qué rica está. Miren qué sabrosa está. Ay, aquí la voy a poner mejor. Voy a comer un poquito de cebollita. Está rica. Qué rica has dejado esta sopita, está deliciosa. Este platillo de sopa de gallinas, ay Dios mío, está deliciosísimo. Está caliente, me estoy quemando, pero está bien caliente, pero de caliente y está bien rica, bien sabrosa, mi gente chula. Vamos a comerte. Y lo dije, estas puertas y me cierran cuando viene el viento. Está haciendo un gran vientecito afuera, bien rico. Por ahí me escuchó don Capuchino y ahí viene arriado. Mira, ya me escuchó que ando hablando. No sé yo por qué será que mi perro. Yo tengo que salir escondida de mis animales. Porque si salgo que ellos me miren, ahí quedan con la gran llorazón. Yo tengo que andar de escondidita. Ay,
para andar bien contenta y decir yo, no me vieron, porque si tantito me miran, no saca la tortillita. Está bien buena la sopa, gente, qué riquísima. Vamos a echarle aquí el chilito y la cebollita, pero ya voy a empezar a sudar. Ya sentí el tope del sudor. Es que con sopa caliente uno suda. Está bien bueno. En este momento, a la hora que nos va a ver, muchas gracias, oiga, muchas gracias. Saluditos y bendiciones. Buen provechito a la hora que nos va a ver. Normalmente a mí me gusta beber sopa algo fría, no tan caliente. El café me gusta helado, me gusta caliente. Me gusta. Ya les he explicado cómo hago el café, ¿verdad? Bueno, yo lo ando ahí y así, pero no me gustan las cosas bien calientes, de fan, unas quemadas, unas, porque lo que pasa es que cuando yo ya me siento a comer es porque ya tengo hambre. Siéntese, sentarse. Entonces ya yo agarro la comida con toda la gana. Me siento contenta, me siento feliz, gracias a Dios. Con todos mis animalitos, con toda mi gente, con toda mi familia, con el rodeo de ella, que siempre están aquí con nosotros, mi gente chula, gracias. En esta casa nunca había comido. Y dije yo, es que estoy solita, no voy a comer aquella casa, dije yo. Pero qué rico. Yo no sé si usted igual que yo, pero hay veces que si yo solita me pongo a hacer una comida, una sopa, por ejemplo, uno le pierde el sabor a la comida. Ay, dice uno, como yo la hice, yo me recuerdo a mi mamá. Mi mamá siempre que llegaba a visitarla me decía, hija, mátate un pollo, mátate una gallina, vaya, decía. Es que fíjate que el otro día maté uno, me decía ella, y no me quedó bueno, me decía, no me quedó bueno, viera. Y ya cuando los hacen otra gente, lo siento rico. Y mi mamá, normalmente, la llegamos a visitar bastantes amigas. Mi mamá tenía un montón de amigas. Y mi mamá, como sabía que las amigas iban a estar ahí un gran rato con ella todo el día, les decía, vaya usted, aliñemos un pollo, aliñemos un pollo. Pero era para que se lo cocinaran ella, porque es para el sazón de ella, bien rico. Y decía ella, porque decía, es que si yo lo aliño, no me lo como, decía. Y ahí yo sé que hay mamás así, que si ellas aliñan el pollo o la gallina, no se la comen. Ajá. Pero viera, yo sé que usted sabe que hay la gallina que se llama gallina guisada o pollo guisado, como le digan. Pura comida vamos a platicar hoy usted. Entonces yo sé que la hacen bien rica, pero mire, nunca en mi vida he vuelto a probar una gallina guisada o un pollo guisado como lo prepara mi mamá. Como lo preparaba mi mamá. Dios mío, niña. Era rico, pero rico. No creía que llevaba ingredientes. No llevaba mi mamá. Cuando nos hacía el pollo guisado, no era porque digamos que no había papa, pero ella no le echaba papa. Era pollo guisado, era el muy recaudito, el pollo, las cosas que le echaba, los ingredientes, y era todo. Y nada, y usted no se imagina qué rico era aquel pollo guisado. Nunca en mi vida he vuelto a probar un pollo guisado como el que hacía mi mamá. No tenía nombre de tan rico que quedaba. Que mire, uno hasta la olla raspaba. ¡Qué rico! Tenía un sazón mi mamá para cocinar, que no se imagina. Pero yo no salí tan buena para cocinar. Y mis hermanas, quiero ver. Yo creo que nadie heredó el don de mi mamá de cocinar. Mi mamá le ponía un toque a las comidas. Pero de todas mis hermanas, yo les he probado la comida a mis hermanas, para ellas a mí. Pero yo creo que nadie sacó el don de mi mamá. Mi mamá tenía un don para cocinar, pero rico usted. Me quedaba sabrosa la comidita. Muchas veces, yo sé que muchas veces uno cocina con los ingredientes correctos que lleva cada comida. Yo lo sé. Pero muchas veces no es necesario que haya toditos los ingredientes para poder hacer una comida rica con lo que hay en la casa.
quedan bien sabrosas, pero mire, usted ya le hice buen tope a la sopa. No me abunda, pero está caliente, sí, de verdad que está caliente. Ay, está bien rico. Y no se diga el chilito este. Este chilito está pero súper rico. Bien sabroso, mi gente. Yo sé que todos ustedes tienen una comida, una en que sea, que se les hizo su abuelita o se les hizo su mamá. Una, aunque sea una comida que se las hicieron ellas. Y usted sé que usted las ha vuelto a probar, porque se las han hecho otras personas, las ha hecho usted. Y ya no siente el mismo sazón. No siente el mismo sazón de cuando se la hicieron su mamá o su abuelita o su tía. Hay unas recetas que la familia las hacen únicas, deliciosísimas, pero sabrosas. Yo no sé, yo no más, digo yo. Que si mis hijos pensarán que yo hago alguna comida buena, no sé, les voy a preguntar. Ya, a ver, después de que termine de hablar con ustedes de comer, le voy a llamar a mi hija Iri. Le voy a decir, hija, ¿qué comida me va a decir? Ay, no, mamá, no sé ni qué me va a decir, yo que hasta me va a decir. Hasta me va a decir de que tal cosa también me va a decir, pero yo digo que no, es que bueno, yo nunca hice las grandes comidotas grandes con ellos cuando los tenía. O tal vez iba, no es mamá, no sabe qué es lo que a un hijo le ha gustado de comida. Hasta después ya uno dice, pero no es viejo. Pero me acuerdo que a mi mamá le decía, ay, no me sé pollo guisado que usted hace, le dije, bien rico, bien, que sabroso. Que cuando le estoy contando y cierro los ojos, estoy viendo cabalito cómo era, cómo lo ponía en la ollita ella y en el plato. No creo que no he intentado hacerlo. No me queda igual, no sé qué es lo que le echaba. Yo creo que era todo el amor y el cariño de madre. Mira, este es un elote amarillo. Un elote amarillo, ¿eh? Ya cuando está la cosecha de los elotes verdaderos, entonces lleva un elote blanco. Elote de maíz blanco. Así es que esta comidita me está saboreando, pero... ¡Ay! Rico, mi gente, rico, riquísimo. Yo voy a continuar comiendo, mi gente chula, si ustedes... Gracias por acompañarme en todo momento, donde quiera que yo ando, usted me acompaña. Muchas gracias, mamita, se cuidan. Saludos y bendiciones. Yo voy a seguir esperando que esta sopita se me enfríe, porque está caliente y ya me hizo sudar. Y no traje servilletas, no que ya me voy a lavar a la pila. Vaya, gracias por acompañarme. Yo voy a seguir saboreando esta rica sopa. Se cuidan, saludos y bendiciones. Oiga, gracias por ese cariño incondicional que nos brinda. Salud, mamita, se cuidan. Buen provechito, oiga.